La música asturiana, como ente vivo y en constante evolución, también experimentó tres formaciones que la marcaron fondamente. Las influencias llegáis de fuera o la propia situación de la lengua asturiana incidieron en ella, dando origen a maneras nuevas de entenderla. Mayo del 68 supuso un punto de inflexión en toda Europa. La revolución estudiantil y obrera fixó suyes munches y muy variadas causas. Aquellos días de protesta y revueltas no cambiaron el poder ni el sistema, pero transformaron ideas y valores sociales. Fue un español de libertades y contra todas las discriminaciones, también las lingüísticas y culturales. Al empar, los músicos europeos, siguiendo el fenómeno del folk norteamericano, entamaron la creación de otro folk con sonidos autóctonos. Surdieron asina cantares que falaban dende los sos propios territorios, tanto nes llingües como nos contenidos y nos estilos. L'eco desta corriente musical llegó a Asturias a finales de los años 60, al través de grupos musicales, generalmente relacionados con las parroquias de la iglesia más progresista. El momento más importante de esta escena fue la celebración del primer Festival Provincial de Música Folk, Navilés, en 1971. En él participaron los grupos Nombres, Mate y Experimento, de Ubieu, Testimonio y Viejo Folk, de Xixón, y Neocantes y Madre Selva, de Avilés. En este paisaje se combinan perfectamente belleza y reciedumbre, esa alegría y suave tristeza propias de la hondura del alma asturiana, que tiene en las canciones su mejor expresión. Recuerdo el primer folk que se hacía en Asturias era Madre Selva, que era Jarcha, era el padre Feito en Miranda. Entonces, claro, ¿este hombre qué hacía? Bueno, pues él cogía temas tradicionales, que no era nada del otro jueves, ya se venía haciendo más de un siglo, y a esos temas les hacía unos arreglos que eran la guitarra, la pandereta, las voces haciendo terceras y poco más. Yo tenía un coro parroquial y esta gente pertenecía al coro parroquial, eran en parte el coro parroquial, y siempre se llevaron muy bien, ¿no? Y cuando tenían que cantar ellos solos, cantaban solos. Y cuando entonces una de las cosas que teníamos era ir a cantar por las parroquias. Y entonces íbamos a cantar la misa y todas estas cosas. Y después a lo mejor cantábamos alguna canción al terminar la misa allí. De tal manera que en las canciones que tenemos, pues salen canciones, salen en asturiano, salen canciones en inglés, salen canciones en vasco, salen canciones en sale una asturianada, sale, por ejemplo, sale una vaqueira, sale una de Cudillero, otra canción de Cudillero, la de Pandavenes, que es esto en la Vega de Sebarga. En fin, fue una cosa, quisimos hacer una cosa muy amplia para después coger esos grupos y a ver si podíamos especializarnos de alguna manera en cada sitio, ¿no? Y después el acompañamiento eran unas guitarras, era a lo mejor una pandereta, el ukelele también se usó un poco, pero no rompimos nunca la cosa de cambiar, ni cambiar la letra, ni cambiar la música, simplemente acoplar un poco, acompañar un poco con haciendo el dúo, haciendo cositas de esas, pero muy sencillo, para no complicar mucho la cosa, para mantener la pureza de la música popular. Fueron 4 o 5 años porque al final, claro, dos chavales iban para la mili, entonces hacía la mili todavía. Después otra chica que iba a estudiar a Oviedo, en la universidad,
Después otra también sé que le dije, oye, esto vamos a terminar mal, ¿eh? Vamos a hacer una cena, repartís el dinero y las cosas lo mejor y quedamos amigos. Sufrió hasta no hace mucho el humillante pago del foro. Los antiguos vecinos de Miranda, en esa lucha por escapar del dominio del señor, crearon una artesanía que legaron a sus descendientes. Y aunque sigue siendo un pueblo agrícola Miranda de Avilés hoy, une a su legado cultural una actividad industrial vital y floreciente. O sea, Neocantes nació de otro grupo anterior que se llama Grupo Folk San Nicolás. Que ese Grupo Folk San Nicolás, pues bueno, lo que hacíamos era Montoto, el cura, oye, el que no, venir por aquí, cita, oye, pero la misa de jóvenes, por favor, ¿podéis tocar? Y tocábamos y cantábamos y había sed, hambre de escuchar música al margen de esos coros ya que estaban un poco en declive. Grabar un disco en el año 72 era poner una pica en Flandes, no grababa nadie, era muy difícil. O salir en la 2 con José María Íñigo, pues era muy difícil, no salía nadie en la televisión. Nos daba una idea del alcance que tenía el grupo. Ensayamos muchísimo. Y claro, el grupo Neocantes, yo tengo que decirlo yo, porque si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Sonaba en directo. El disco está, para mí, mal mezclado, con unos defectos tremendos, desaparecieron voces, en fin, pero había un productor en Madrid que nos hizo un poco. Grabamos en 2 días seguidos, es que eso es una barbaridad, en estudios Quirios. Estábamos muy contentos porque ahí grababa Rafael. Y fuimos pioneros en el sentido que fuimos los primeros. Voy a tranquilizar a los que lo oigan. No queremos decir que hayamos sido los mejores, pero fuimos buenos. Eso lo doy fe. Y después en el asturiano, yo, claro, estaba encantado con Duérmete y Fiu del Alma, No hay cartera sin barro, Has de saber que yo gasto buen zapato y buena media, que esa la puse porque la cantaba mi madre todos los días. Y tocado con mucho mimo y mucha pluralidad. Eso, unido a las voces, que queda muy rico, unas veces son 2 voces, otras veces es un solista, otras veces entran 3 voces o 4, eso daba mucha variedad y gustaba muchísimo. Esos temas asturianos fueron celebradísimos. Bueno, pues a Amelia le toca ahora insistir un poco en la significación de ese 25 de mayo. Bueno, sí, Concello Bable y Camareta eligieron esta fecha el 25 de mayo, ye porque ye significativa, non por en sí una declaración de guerra a Francia, aunque esto sería muy fuerte para un gobierno cualquiera, para el gobierno de Asturias más todavía, porque hay que calcular lo que ye era Asturias o lo que ye era la Francia imperialista, ¿no? Pero por la significación que tiene como memoria y recuerdo de la nuestra historia, es decir, por la Xunta General en sí. Como una manera de que los asturianos caigamos en la cuenta de que la autonomía para nosotros no lle un fecho nuevo, y lo que siempre tuvimos el nuestro propio gobierno, la Xunta General, que tiene que ser reivindicada, que tiene que ser apropiada. Entonces, en este momento en que Asturias necesita la autonomía, todos estamos de acuerdo en ello, llevó en unos pared reivindicar la memoria de la Xunta General. Prácticamente el significado ideológico reside en esto, no lle ni nada más ni nada menos. Es decir, un recuerdo y un homenaje a esta institución que regió el destino de Asturias durante tantos siglos y que lleva a nosotros la representación del autogobierno de Asturias. Les ganes de libertad y de recuperación de les señas de identidad cristalizaron Asturias en 1974, con el nacimiento de la asociación Concello Bable. Este colectivo significó una resquiebra radical con la ideología dominante alrededor de la cultura asturiana. Concello Bable quería recuperar el uso oral y escrito de nuestro idioma, pero también divulgó otros elementos de reconocimiento colectivo. Eitan la bandera asturiana, Olglayu Puxa Asturias.
Jamás, el su trabajo fue fundamental para el logro de la autonomía política de Asturias en el marco de la transformación que vivía el Estado español después de la muerte de Franco. Afalaos por el trabajo del Concello Bable, surgieron grupos preocupados por los más extremados ámbitos de la cultura asturiana: literatura, etnografía, patrimonio, ecología y también música. Asina, a finales de los 70, aparecieron grupos que se dedicaron a investigar la música y los bailes de Asturias. La xera era recuperar un patrimonio todavía vivo, pero que se ayuñaba de los patrones marcados por la visión oficial del folclore de los coros y danzas de la sección femenina. Y estas agrupaciones recuperan estos materiales de la viva voz del pueblo, y aquí hay que citar obligatoriamente, y esto tiene que salir, hay que citar el famoso concierto que se dio en San Mateo, en la catedral, en el año 83, si no me equivoco, del que salió el disco de la Sociedad Fonográfica, Folklore Astur, donde todos los informantes vivos, por primera vez en la historia de Asturias, no grupos de baile, sino los informantes vivos, los que habían transmitido ese folclore, fueron allí y actuaron, como si fueran artistas profesionales, pero hacían lo que hacían en su pueblo. Esto es un hito. Y esto cambió completamente todo el panorama de la música en Asturias. Es decir, eso fue el final de toda esa corriente espectacular. Y luego lo espectacular no se ha perdido del todo, pero desde luego está muy atenuado y ha primado siempre el valor etnográfico sobre el valor estético. En mi generación hubo una ruptura total con la cultura asturiana. Ahora mismo se está recuperando ese contacto con la cultura asturiana. Y ya no solo en escuelas, que hay muchas escuelas de música tradicional, que están trabajando muy bien en cuanto a baile, en cuanto a hacer de los músicos tradicionales músicos también. Las premisas fundamentales con las que trabajaron fueron el uso de informantes de primer mano, recogida sistemática de toda clase de información, como pasos de baile, música y instrumentos, y la difusión de todo este material ajustándose en la medida de lo posible a la su reproducción exacta. El resultado de ello permitió conocer el estado real de la nuestra tradición músico-folclórica, la su vitalidad y las posibilidades de adaptación a un mundo en un proceso de cambio. Aquella que está allí, canto yo siempre que marcho, digo, si los demonios vinieran y preguntaran por mí, Dios, que no estoy en casa, y que te lleven a ti. Estos grupos lo que hicieron fue intervenir en el medio, en el territorio, buscar informantes patrimoniales y describir la situación de la música tradicional asturiana tal cual era, y cuál era la situación que a mediados finales de los 70 y principios de los 80 en Tasecal tenía por pueblos, caleyes, brañes, mayaes de Asturias. Eso, ese fenómeno y la gasolina que da al motor que posteriormente ponse en marcha ya con los grupos, llamemos folk, entendiendo el lenguaje folk, si eso ya hablaremos a qué me refiero con ello, y de más mestizajes y a impureces. El primer colectivo de estas características fue La Abadía, nació en Xixón en 1978. A él siguieron y otros como Urugallos y Riscar d'Ubieu. La Quintana de Xixón, Escontra el Raigaño de Avilés, xurgaron las costumes de Valdés, los Concechones de Tineu, los Chumeirinos de Cangas del Narcea o Laniciu de Mieres. Otro fecho trascendental para la historia de la música asturiana fue la organización en agosto de 1975 de unas jornadas dedicadas a la nueva canción asturiana. Coordinadas por el periodista y cantante xixonés Manuel Fernández, a lo largo de 4 días ajuntaron a Panerona del pueblo de Asturias a intérpretes del país de muy distintas características. Aquel encuentro sería el punto de partida de lo que un tiempo después iba a bautizarse como Nuevo Cancio Astur. Este movimiento, a semejanza de los que estaban dándose en otros territorios del Estado, como la Nova Cançó Catalana o Voces Ceibes en Galicia, fusionó el uso de la lengua asturiana con la canción protesta. El descubrimiento, el redescubrimiento de la nacionalidad asturiana, ¿no? De la cultura asturiana, de la identidad asturiana. Y el querer hacer un instrumento vivo que viva para el futuro, que está allí la clave que nos separa de los anteriores, que viva el futuro y que sea moderno y por tanto que se pueda proyectar a cualquier país del mundo,
tiene que ser completo, global, multipolar, para entendernos, ¿no? Y en un momento determinado, en las reuniones que vamos teniendo, oye, la música, y ahí aparece además, no solo somos nosotros, y que aparecen gente, aparece Carlos Rubier, aparece Belino, aparece Nieto de Celosión, que de repente aparece Xulio Ramos, que cantaba antes en castellano, ¿no? Y, oye, esto también nosotros queremos estar aquí, ¿no? Cuando los compañeros de Conceyuable pues supieron que yo tocaba la guitarra y bueno, componía algo y tal, pues animáronme a cantar, porque ellos consideraban que igual que hacían falta poetas que escribieron en asturiano, pues que vendría muy bien también gente que cantara en asturiano cosas nuevas, ¿se entiende? Y después cuando Manuel Fernández, Manolín el nieto Celo Xoán, entamó aquellas jornadas que tituló de presentación de la nueva canción asturiana en el pueblo de Asturias en agosto del 75, pues yo tenía contactado previamente con Xulio Ramos, y Xulio Ramos, que era uno de los que iba a hacer un concierto, invitóme a cantar en el su concierto, en el su recital, un par de canciones, y ese fue el mío debut. Fuimos, según caminábamos, viendo que eran todos pilancos, pero había que atacarlos todos al mismo tiempo. Fue un proceso de aprendizaje, pero no hay el mérito solo nuestro, y que también un montón de gente que estaba en esa onda, de repente lo que sí tuvo en nos fue un punto de referencia. Y entonces fueron apareciendo gente que ya estaba en ese proceso, pero que hay topó un sitio donde afitase, ¿no? La importancia que tiene Conceyuable, sobre todo para lo que es el asturianismo cultural, y es que axunta, pues, a lo mejor de los escritores, los músicos, los teatreros, toda la gente que estaba haciendo de aquí en Asturias en aquel momento. Y a los que estaban haciéndolo en castellano, convéncelos de que hay que hacerlo en asturiano, porque es el movimiento de reivindicar las cosas nuestras. Dime, primo mío, que estás na mili. ¿Cuántas veces te acordaste de las cosas que dejaste aquí? Dime. Un de los primeros cantares de lo que diba llamarse Nuevo Canciu fue el tema titulado Al mio primo, del año 1974, compuesto por el cantante xixonés Carlos Rubiera, quien fue también el primer intérprete de este movimiento en grabar un disco. Tratábase de un single editado en 1976 por Conceyuable con dos cantares, Aquella palombina, basado en una xiraldilla del cancionero de Torner, y Les campanes nel alba, de composición propia. Las circunstancias de la su grabación fueron de lo más excepcionales, ya que al no haber de aquella en Asturias ningún estudio en el que poder registrarlo, decidióse facelo en un llagar de Garbelles, na parroquia xixonesa de Caldones, utilizando una pipa de sidra para amplificar la voz solista y dai una reverberación natural. Un mosquetón de mabullo pa es facer un tren con él. Lo que hay alrededor de esa canción es un compositor absolutamente primerizo, con mucha intuición, con muy pocos conocimientos, por supuesto, de composición, teóricamente ninguno. Un compositor, un cantautor, ¿no? Que en un momento determinado, que ya finales del 74, pues plantease componer un cantar en asturiano, ¿no? Pero ya, ten en cuenta que en aquel justo momento, unos meses antes, estaba Conceyuable formulando las premisas teóricas de la recuperación del idioma desde la revista Asturia Semanal, que yo leía todas las semanas. Y entonces ya en ese cantar hay una intencionalidad lingüística muy clara de normalización del idioma. Un de los grandes éxitos de Carlos Rubiera fue la habanera titulada La Capitana, publicada en el disco Mariñanes del año 1988. De ella fixéronse 1000 versiones, especialmente por agrupaciones corales, convirtiéndose en todo un fenómeno popular, hasta el punto de que bien de gente piensa que ya una pieza tradicional asturiana. La Capitana, bueno, ya te digo que yo
estudié el Torner de arriba abajo y hay una melodía en Torner que lleva una habanera y de repente yo digo, hombre, coño, la habanera efectivamente también lleva de alguna manera tradicional ya en Asturias. Voy a ver si soy quien a hacer una habanera nueva, pero que parezca tradicional, ¿no? Que tenga un tema tradicional y en buen asturiano. Y sí, es verdad que el día que la estrené en público en una cosa que una concertín que di en San Pedro Ambas, me parece que fue, noté un aplauso distinto, más intenso y más tal. Digo, hombre, esta canción va a gustar. Y después, pues claro, fueron pasando muchas cosas, hicieronse muchas versiones, corales, de bandes de gaites, de otros solistas. Y bueno, la verdad es que ahora mismo creo que puedo decir que es la canción en asturiano más escuchada de todos los tiempos. Otros nomes importantes nel Nuevo Canciu foron Avelino, Rafael Lorenzo, Nel Xiblata, Glayiu o Manolín el Nieto Celoxoán. Xulio Ramos foi outro de los imprescindibles daquella escena, responsable dunha de les obres fundamentales della, el disco titulau Esparabanes, de 1980. E esos temas que están cantados en bable, que tienen relación con Asturias, ¿les ves salida fuera del marco de esos músicos que te conocen, de esos amigos que vienen aquí a verte? ¿Cuál es la reacción de la gente ahora ante el trabajo que estás haciendo? Bueno, yo no me planteé todavía si esto puede tener una trascendencia a nivel Estado o no, pero supongo que las cosas bien hechas, estén cantadas en bable, en chino o en inglés, si están bien hechas, con eso es suficiente, ¿no? Importante y vábase al calentar de alguna frase ingeniosa, por ello en cualquier lugar. Mas cuando va una policía, deses tanta sociedad, no se pone frente naide, darreo que escupa al falar. Pero sería un dúo del entregu, de nome Nuberu, formado por Chus Pedro y Manolo Peñallos, quien diba algamar la mayor sonadía y incidencia. En 1978 grabarían el disco titulado Asturias, Ayeri y Way, un trabajo que resultaría un éxito rotundo, convirtiendo al grupo en un icono de aquel tiempo y logrando una popularidad impresionante. Los cantares ya son parte de la historia sentimental de delles generaciones de asturianos y asturianes. Pero eso, Asturias del alma, el pasado no lo escaezas, y si lo escaeces un día, Canciu foi la banda sonora asturiana del período conocido como la Transición, un tiempo incierto y esperanzador. Aquel momento de enfoto y expectativas dio paso en el terreno político a la institucionalización de Asturias como comunidad autónoma y a la creación de unas infraestructuras administrativas propias. El nuevo Canciu Astur tuvo mucha más importancia en aquel momento que el surdimento literario. La literatura, pues, ye la manifestación cultural, pues, de les élites, hexemónica, estaba a poco tiempo, y por eso viste mucho falar de que Asturias tiene una literatura en asturiano, pero lo que la xente de verdad conocía y consumía, y era la música. Yo acuérdome de sentilo
o sea, de sentir estos cantares na radio y, o sea, tener 14, 15 años y estábamos siempre escuchando a Nuberu, a Xulio Ramos, acuérdome de ir al Día de la Cultura y ver a Carlos Rubiera tocando y bueno, pues en aquel momento había un entusiasmo grandísimo por tener música moderna en asturiano, porque ya sina como lo víamos, aunque muchas veces las sietres fueran de cantares populares, aquello sonaba moderno. Sí, yo creo que la importancia, ya lo tengo escrito en algún sitio, y es muy grande, ¿no? Y la música asturiana, lo que fue la música asturiana a partir de los años 80 y sobre todo 90, no se explicaría, o por lo menos no sería lo que fue o como fue, sin ese movimiento inicial, un poco pionero del nuevo Cancio Astur, claro. Jesús Pedro, ¿por qué esto de cantar en las escuelas y de cantar vuestras canciones? Bueno, la idea surgió en Camareta. Fue una idea que estuvimos madurando durante bastante tiempo Manolo González, Manolo, mi compañero y yo, y el resto de compañeros que integran Camareta, porque creemos que el bable debe ir a las escuelas, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis cantando y hasta cuánto tiempo más vais a seguir visitando escuelas de Asturias? Bueno, sí, o sea, llevamos como dos recitales con este y tres y estamos viendo que la experiencia es bastante positiva. O sea, estamos viendo de que los presupuestos que decía el compañero Jesús Pedro, que teníamos en principio, estamos consiguiéndolo bastante bien porque los amigos de las escuelas están reaccionando majestuosamente. Los autobuses y todo esto para llevar por ahí a otros pueblos, vamos a cantar todos juntos el Asturias Patria Querida. Lo mismo da que al calor de los procesos que estaban produciéndose en países como Irlanda, Escocia o Bretaña, surge un movimiento que iba a tener una importancia trascendental en la evolución de la música asturiana. Asina, de ellos intérpretes del país, empiecen a seguir les pautes marcaes que llegaban desde el norte atlántico y reyaboren la nuestra tradición con ellas. Nacen todos lo que se conoce como música celta. En estos países, diose un proceso después de la Segunda Guerra Mundial de redefinición identitaria y de abordaje de las músicas tradicionales que generaron un exitoso tránsito a la modernidad. Ese proceso de tránsito puede conceptualizarse como lo que dio lugar a lo que se entiende en guaño por música celta. De el primer intento de una reivindicación de la cultura celta en general, o es solamente la música lo que usted reivindica? Para comenzar, comenzó con la música cuando estoy 9 años, pero directamente después era apasionado con toda la civilización y estudió las lenguas, la mitología, la diferentes cosas. ¿Hay algún planteamiento nacionalista de unión de todos esos pueblos celtas? ¿Usted se lo plantea eso también? Sí, es también una cuestión política, pero porque no es posible de survivir en tant que pueblo distinto sans moins une autonomie. En realidad, música celta, con este término, ya se emplea desde mediados del siglo XIX para referirse a las tradiciones musicales de estos países donde caltienen lengua céltica, y no solo. También en Asturias, también en Galicia, investigadores, xentes que se ocuparon de lo que de aquella se llamaba el alma del pueblo, utilizan el concepto de música celta para referirse a la música tradicional heredada de la historia y del fondo de la historia de estos pueblos. Siempre habrá un lugar. Sombra de un tesio al tor de la lluvia,
Con este tres fondos surgieron en Asturias las primeras formaciones a finales de los años 70, con nombres como Merlín, Noega o Huercu. Pero ya en 1978, en Avilés, donde se crea la primera banda que iba a tener cierta repercusión, Trasgu, con un repertorio que dejarían grabado en 1983 en el disco La Isla de Hélice. Asturias toma el camino de la música que llamamos música celta, que evidentemente es otra construcción cultural, como puede ser la España de las tres culturas, que es un mito, como también lo puede ser la música celta, pero que funcionalmente opera. Es decir, es algo que después tiene una respuesta social, tiene un público. Y entonces el modelo no fue jarcha, lo fue para Madreselva y poco más, sino que fueron, pues yo qué sé, los Tannahill Weavers, en fin, todo el gran mundo de la música escocesa, y eso inició una corriente que ha sido de una productividad enorme, que ha habido un nivel musical en Asturias verdaderamente asombroso para una comunidad tan pequeña, que se haya producido tanta música y de tantísima calidad como la que hemos visto en los años 90, incluso en el siglo ya XXI. Y sin más es trabajar por lo que vemos que nos gusta, ¿no? Compartir nuestras nuevas composiciones con la música tradicional, digamos que introducir dentro de nuestras grabaciones instrumentos tradicionales, sin irnos muy lejos, ¿no? Que no están muy utilizados, como puede ser el hecho de una pandereta dentro de un grupo de música asturiana. Como movimiento cultural y como movimiento estético y musical, el celtismo yo creo que apurrió muy, muy buenas cosas a Asturias y al desendolque de la gaita, ¿no? Yo creo que más que técnica en sí, lo que aportó ese celtismo fue ese movimiento ideológico de que bueno, con esto ya materia musicable, materia exportable, materia representativa y ni más buena ni más mala que la de otras culturas, pero esa puesta en valor de la cultura tradicional vino de este movimiento. Ya yo entendía que ese movimiento intercéltico, esa conexión, ya era importante. Esos viajes a otros países, ese ver cómo en esos países se reelaboraba una música tradicional diferente a la nuestra. A mí valíume mirar lo que se falla en esas tierras, conocer otros festivales, pero también me contaminó. Ya no reniego de la contaminación, yo no reniego de que toqué la gaita escocesa, ni reniego de la música que fiche. Repito, estoy orgulloso. Ya sé que fue importante para llegar a Utó. Cuidado, ¿cómo voy a renegar? Creo que lo más interesante en este caso es referirnos al proceso de construcción identitaria que dio lugar a que en estos países, incluso en el 2019, en pleno siglo XXI, se caltenga ese término para referirse a músiques que vienen de la memoria colectiva de esas comunidades humanas, con un éxito, una repercusión comercial y una capacidad de seducción en todo el mundo. Yo creo que con tanto éxito que es poco asimilable a otro tipo de procesos en otros lugares del mundo. Pues aparte de la etiqueta comercial, que es un poco lo que más así intuitivamente puede sonar, ¿no?, a la gente, yo creo que lo que es crucial para entender la música celta en Asturias es que fue la catalizadora de una voluntad de progreso alternativa, una voluntad de progreso contracultural
que surgió por los márgenes y tuvo, en el caso de Asturias, al margen de lo que fue el consenso de la transición y al margen de los cánones de la cultura expresiva, digamos, de lo que se llamó la cultura del consenso. Curiosamente, algo que si no hubiese este trasfondo político e ideológico en el fondo detrás, no se entendería que en una época en la que estaba entrando, pues yo me acuerdo de Radio Futura, me acuerdo de Alaska, me acuerdo de toda la movida madrileña. Eso era lo que a la gente en general le interesaba, es decir, liberarse de los clichés de Franco y de las represiones y soltarse la merena y meterse una raya, en fin, ese tipo de cosas. Y que trajo un mundo absolutamente ajeno a esto, sin embargo, aquí en Asturias parecía como que fuese hasta algo conservador. La gaita, que ya lo tenías ahí por tradición viva. Bueno, pues no, aquí resulta que eso era el punto, no conservador, sino rebelde, porque te abría a otro problema distinto, que es la definición de Asturias y de la cultura asturiana con respecto a la totalidad del Estado en España. Juntemos les nueces manes en una noche sin final, vayamos mozos y moces en esta danza de la mar, vayamos de ello acordanza como un viejo mariñán, soñando con otras tierras que no sabe autarán. Duda me cuenta de que cuando iba una noche celta, yo que siempre tuve apego al baile tradicional y a la danza, yo aquello no lo bailaba. Ya sabía que fallaba, algo fallaba ahí, ya que todo iba rápido, ya que de golpe el ritmo más importante de la tradición asturiana, que ya ritmo de lo suelto de la jota, no estaba presente en los repertorios de los grupos folkis, quitando de algunos, que había grupos más tradicionales, pero los de esa corriente más céltica, Y yo dime cuenta que estábamos perdiendo el norte, aunque no vaya coloquea, que era más bien agarrando el norte. Pero bueno, fueron unos errores de los que también aprendimos. Ya digote que yo no reniego de ese pasado, que fue la puerta y a la llave para tantas cosas que estamos viviendo ahora. Una formación fundamental en todo este proceso sería Beleño. Nacidos en 1983 por iniciativa del arpista y compositor Fernando Largo, deixarían grabados dos álbumes imprescindibles, Na Calfuao y Ofiusa. Otros nombres destacados de esta vallurosa fola celta asturiana fueron Giverdón, Ubiña, Balandrán y especialmente Felpeyu. Pero si hay un nombre imprescindible para entender la evolución del folk asturiano, es y el de los Pixuat Uviedinos, Jan de Cubel. Pues yo empecé en el grupo tocando la gaita. Pero enseguida me cambié al buzuki porque los vecinos no me dejaban tocar. Entonces, bueno, este instrumento que es el buzuki es un instrumento de origen griego. Lo que pasa es que esta versión está, digamos, modificada por los constructores británicos e irlandeses y tal. Este en concreto lo hizo Stefan Sobel, que es inglés. Otra manera, Asturias participó pela primera vez en uno de los encuentros más relevantes de este tipo de músicas, el Festival Intercéltico de Lorient, en Bretaña, en 1985. Fue como país invitado y dos años después ya acogió como miembro de pleno derecho en el seu comité organizador, lo que supuso un fecho per importante en la evolución del folk asturiano.
escogidos los dos grupos que representaron a nuestra autonomía en el desfile, el grupo de gaitas de Villaviciosa y los concechones de Tineo, que se vieron reforzados por miembros de la Nicio de Mieres y del grupo etnográfico Andecha Folklore de Oviedo. Con estos últimos desfiló el médico Lisardo Lombardía, el único asturiano que forma parte de la organización del festival. Y todo esto está enraizado con la apertura, y ahí hay que citar el nombre de Lisardo Lombardía, lógicamente, que fue el que se inventó esto. La apertura de Asturias, junto con Galicia, a los festivales del norte de Europa. La primera banda de gaites que tocó en el estadio de Logan, cuando todavía no había noche intercéltica, la noche mágica que se llamaba entonces, fue la BT Berga. Y eran 14 nenos, y nunca se me olvidará que uno de ellos decía: joder, reírse de mí porque tocaba la gaita, y decía: lo que me río soy yo, decía el rapaz. Bueno, pues yo creo que y era bastante significativo de lo que supuso, por muchas razones. Primero, reconocimiento internacional. Asturias era una entidad cultural que era reconocida dentro de un contexto internacional, un contexto además internacional importante. El Festival Intercéltico de Loya es uno de los festivales más importantes del mundo, de cualquier género. Y por supuesto, y el festival de música viniente de la tradición más importante del mundo. Punto. A partir de ahí, un escenario privilegiado en el cual la producción asturiana, la producción musical asturiana, tuvo, llamemos, la enorme suerte de reproducirse, de ser vista, de ser apreciada y de generar, como llamen hoy, sinergias, en las cuales músicos, músiques, grupos y producciones asturianas algamaron prácticamente el mundo entero, de Japón a Canadá, de Australia a los Estados Unidos, de la América del Sur a toda Europa, en sin el Festival de Logan. Y por supuesto, sin el cesismo musical, esto no sería posible. Importante galardón para gaiteros que se falla durante todo el año. En esta ocasión no hubo dudas. El avilesino José Manuel Tejedor, de 17 años, se impuso por vez primera tanto en los temas de su repertorio como en los gallegos. En la calidad y en el entusiasmo de José Manuel Tejedor, los entendidos vieron en Loguián la asombrosa recuperación de la gaita asturiana, que hace 15 años apenas contaba con medio centenar de practicantes, todos ellos de avanzada edad, y ahora pasan de 1000, la mayoría tan jóvenes como José Manuel Tejedor. La emulación, el hecho de que los gaiteros asturianos pudieran ser vistos y tratados en un contexto donde había grandes nombres de la música de gaita, de gran cornamusa en concreto, en un contexto a nivel mundial de prestigio, de alguna manera jugó un papel de identificación y de sofitu fuerte a lo que era aquel movimiento que empezó a andar. Y en el año 85 lleva el año quien va, en el año 86 Lluviña. En el año 87 ya llegan de Cubel, luego Nordés. Cuando ves la lista, tú ves que prácticamente cada año hay gente diferente, pero ese estaba buscado precisamente para que la gente pudiera en un momento determinado ver lo que se hacía allí y que afectara. Había un feedback. La gente que realmente venía de Loguián venía muy contento de ver lo que estaba pasando allí, sobre todo que lo que hacía él no era flor de un día y ni una cuestión folclórica en el peor sentido del término, sino que era algo que realmente merecía la pena trabajar por ello y avanzar en vis del futuro con una nueva música estudiana que se construyó al empar que todos estos contactos en interno y en externo. Durante años se mantuvo el tópico de que la gaita asturiana solo era apta para solistas, pero su recuperación ha coincidido en Asturias con la aparición de bandas de jóvenes gaiteros como la de Villaviciosa, que en Loguián fueron una de las grandes sorpresas del festival. Salieron a más de una actuación diaria, algunas en tan duras condiciones como esta, celebrada en la carpa del Fórum de las Artes bajo una temperatura de 45 grados. Pero siempre sorprendieron favorablemente al entendido público bretón. Tú ibas a Loguián, veías a aquellos escoceses, a aquellos irlandeses, con aquellas bandas que sonaban despatarrar y además que venían con una disciplina germánica, militar. Y claro, eso a la gente le suponía un impacto enorme. Y todo el esfuerzo que se hizo fue un esfuerzo de mimetizarse con aquel mundo. Las gaitas nunca habían sonado en Asturias en si bemol, se empezaron a hacer gaitas en si bemol. Gaitas que siempre se vestían con colores vivos y eran de madera de boj, empezaron a ser dominantemente negras, de ébano, con anillas incluso en plata.
Y bueno, hubo una línea de trabajo importantísima que no se entiende sin... Pero ese festival, que para unos puede ser una forma de adulterar una tradición real, sin embargo fue el revulsivo, porque además había ahí otro gran escaparate que era la música folk. Fue, digamos, el escenario perfecto para que este tipo de músicas se viera, no solo que los vieran, sino que los músicos y a las músicas asturianas se vieran a sí mismos y se interpretaban como lo que quieren, actores privilegiados y hería desde una tradición musical con futuro. Esto es lo que se llama desbastar la pieza. Y bueno, el boj es una madera bastante noble y bastante buena de trabajar, excepto cuando le salen nudos, que por desgracia abundan bastante. El desarrollo del folk en Asturias fue reflejo de los cambios que experimentó la sociedad asturiana. La música convirtióse en el espejo de la modernización del mundo rural y el tránsito hacia una nueva cultura urbana. Fue un fenómeno musical propio de las sociedades posindustriales, como consecuencia del interés que la mocedad, desde los años 70, sintió y siente por una música enraigonada en la tradición. Paralelamente a este boom de lo celta, produce también una revalorización y un interés por el instrumento tótem de la música asturiana, la gaita. De alguna manera, la gaita en Asturias, como en Galicia o como en otros sitios, otros instrumentos, han jugado el papel del instrumento simbólico. No quiere decir que sea el único, hay otros, pero en este caso la gaita ha sido el más visibilizado. Entonces, en ese sentido, empezaron prácticamente por toda Asturias a aparecer las escuelas de gaita, y esas escuelas de gaita formaron muchos escolinos, gente que tocaba muy bien, y entonces la única manera que de dar una salida a eso y era a través de la formación de los conjuntos instrumentales, en este caso de las bandas de gaites, que hubo muchas, se grabaron muchos discos, se hicieron muchos experimentos musicales, y verdaderamente yo creo que hoy en día hay una de las riquezas que hay en Asturias. Sí, las bandas de gaites fueron la consecuencia de esas escuelas de gaita. Una vez algamado cierto número de escolinos, pues esto es lo que reivindicaban y tocar en grupo, de una manera natural y por consecuencia de los fechos, ¿no? Veíanse todas las semanas, dos o tres vegades, y gustaba ellos tocar varias gaites xuntes. Eso pues trajo como consecuencia que hubiera que hacer instrumentos que pudieran tocar en conjunto. Ya empezamos a cambiar un poco por ahí, porque si bien les bandes de gaites eran un fenómeno bastante antiguo ya, o bandines al menos, si tú quieres xuntar 10 o 12 gaites para tocar xuntes, pues hay que fabricarles, hay que cambiar hasta la propia fabricación del instrumento. Entonces, todo el gran esfuerzo que hubo en los años 80 y 90, y aquí hay que citar, lógicamente, a Alberto Velasco, bueno, pues de lo que se trató fue básicamente de conseguir que la gaita entrase dentro de unos estándares acústicos homogéneos y admitidos. Los pioneros del proceso experimentado por la gaita fue Manolo Quirós, quien se dio a conocer formando parte de los músicos que acompañaban a Nuberu, siendo la primera vez que una gaita asturiana sonaba al yao de instrumentos como el baixo, la batería, la guitarra o los teclados. Manolo fue un hombre que tuvo siempre las cosas muy claras, apostó muy mucho, había estudiado para ingeniero y dejó la ingeniería para montar una escuela, para poner clase en Ubieu, más tarde en Sixón también, y fue uno de los primeros que yo creo, o si no el primero, que decidió profesionalizarse. En el caso de Manolo Quirós, creo que lamentablemente perdimoslo muy pronto, ¿no? Y a mí dame un poquitín de pena no poder conocerlo, ¿no? Y fue un gaitero que estaba haciendo música actual del momento, popular, urbana, como queramos llamarlo, a través de la gaita, y que además tenía un sonido muy característico con el instrumento y que no me asustaba, pues eso, experimentar con sintetizadores o hacer
hacer una serie de una propuesta estilística con la gaita que igual era innovadora, en el sentido de que estaba haciendo cosas actuales de la época con gaita, ¿no? Otros nombres a tener en cuenta en el remanecer de la gaita fueron los de Xoaco Amieva, Vicente Prado, el Praviano, Pedro Pangua, Alberto Varillas, Santi Calella, Gustavo Eguren, Flavio Benito o José Manuel Tejedor. Xoaco Amieva, yo creo que tiene el valor de que uno de los grandes responsables de que surdiera esa generación de la Quinta al Biberón, ¿no? Y el maestro de los posteriormente grandes maestros de Asturias. Y casi todos los gaiteros referentes que tenemos ahora en Asturias pasaron por la escuela de Xoaco Amieva o aprendieron con él. Y yo, aparte, pues hizo un labor de grabación de discos con gaita y de composiciones y demás que quedó muy consolidado también ahora y Xoaco ye, por supuesto, un referente. El Praviano para mí es un referente en tanto que es una de esas personas que domina el oficio de gaitero en todas esas variantes, ¿no? Y un gaitero que puede tocar y cantar tonada a la vez, que acompaña tonada, que sabe acompañar para el baile, que además conoce el oficio de construir el instrumento. O sea, digamos, el gaitero 360 que dice Paquita Salas, pues sería el Praviano, ¿no? Pero el momento definitivo en este alitar de la gaita llegaría con José Ángel Hevia, quien después de formarse en la tradición y en el folk, publicaría en 1999, junto con la su hermana María José, un disco titulado Tierra de Nadie, con una multinacional discográfica que iba a convertirse en el mayor éxito a nivel mundial de un gaitero, asturiano o no. Nel entemez ritmos y melodías del país con elementos de otras procedencias, arreglos pop y electrónicos, ambientes de la llamada New Age y samples, muestres de sonido con materiales de la tradición asturiana. El disco sirvió además para la presentación en sociedad de un instrumento nuevo ideado por él, la gaita electrónica multitímbrica o MIDI. Les ventes algamaes fueron descomanaes, llegando a cerca de los 2 millones de copias, 50.000 en Asturias, y catapultó al intérprete al estrellato mundial, convirtiéndolo en todo un fenómeno. El boom de la música celta estaba en alto, y era un momento en el cual pues había muchos festivales, también estaba sonando de aquella Carlos Núñez, empezaba también a tener fama, pero la verdad que yo creo que a todos nos sorprendió el éxito enorme que tuvo Hevia, José Ángel Hevia, esos 2 millones casi de discos vendidos, giras, el disco creo que se publicó en 40 países, o sea, había una cosa, fue un éxito, vamos, un número uno de la gaita, de Hevia, por supuesto, y de la gaita asturiana. Marché para Madrid pensando que iba a estar 2 meses para grabar un disco y otros 2 meses más o menos para promocionarlo. Y fueron 2 años para grabar el disco y para promocionarlo, pues sigo desde entonces porque seguimos de xira todos los años. Ese proceso fue, qué sé yo, por medio nació la gaita electrónica con Alberto Arias y con Miguel do Pico. Entamamos a xuntar dispositivos electrónicos, cables, un ordenador. Eso fue un proceso de aprendizaje, de pasar de la navalla de Taramundi para afinar una gaita al cable Canon para conectarla, ¿no? Sin Derrir, curiosamente, nació en el Festival de Saint-Chartier, en el Midi francés. Y de ellas vegades salen de esas melodías, que no sé por qué, la mayoría de lo que te sale improvisado, olvídeslo. Pero aquella no, aquella salió así, al día siguiente, coño, me acordábame de ella. Y meses después, coño, me acordábame de aquello y tal.
Y cuando colé para Madrid, pues grabélo y ese tema fue abriéndose camino. Dentro de lo que fue ese proceso que estamos viviendo ahora, pues de Espoxigue, del baile, de la música y tal, pues hubo fitos muy importantes, ¿no? Pues el boom de los 90 de la gaita, por ejemplo, ¿no? Yo mismo, con ese boom Evia, ¿no? De número uno de ventas a nivel mundial, pues mucha gente pues empezó a sentir curiosidad, por lo menos, ¿no? Y un poco más de respeto. Entonces fueron esos típicos fitos que permitieron a la gente pues sentirse un pelín más orgullosa de lo que ya era la so tradición, ¿no? Un momento clave para la música asturiana contemporánea produce en la segunda mitad del siglo XX, cuando en el final de la dictadura franquista aparece el colectivo Concello Bable, que con la su visión nueva y rompedora de entender a Asturias y todo lo referente a ella, va a abrir un periodo de creatividad, innovación y esplendor espectacular.